Hola a todos, gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal, en nuestro podcast, ya titulado Hablemos. Es un lugar donde estaremos teniendo diferentes personas y hoy en día tengo el privilegio de tener a uno de mis mejores amigos, José Barrientos. Él es una persona que lo conozco desde ya hace años. Hemos vivido, creo que de todo. Pero no, Barrientos, gracias por aceptar la invitación. Y es la verdad, un gusto, un privilegio tenerte aquí en este programa. No, gracias, Huguito. Bueno, por años desde que te conozco, te he dicho, Huguito, también, que estabas más joven. Yo creo que sí. Ay, qué chévere lo que estás haciendo, me parece muy bueno. Y gracias por invitarme. No, la verdad que yo creo que ese nombre Huguito me va a quedar hasta el fin. No, la verdad que estamos tratando de hacer algo diferente, ¿no? Algo nuevo y, bueno, qué mejor manera de poder usar las redes sociales, la tecnología, cada quien en su casa, teniendo nuestra distancia. Más en estos momentos, ¿no? Que creo que la mayoría de gente tiene tiempo para estar en las redes sociales y creo que es una muy buena oportunidad de poder compartir algo bueno hacia las personas, ¿no? Y, sí. No, yo creo que, bueno, me imagino que vamos a estar hablando de todo un poco, pero fíjate que es excelente, o sea, lo que estás haciendo, me parece, porque hoy en día, bueno, prácticamente ya ni se menciona muchas cosas. Y creo que las redes sociales son buenas. Los medios son buenísimos, solo que siempre hay que saber usarlos, ¿va? Pero me parece, yo creo que es bien interesting, bien interesante cómo todo esto de esta pandemia vino a prácticamente, número uno, pausar todo, y dos, o sea, yo creo que, bueno, lo han dicho, aunque casi nadie lo ha mencionado, pero muchos dicen de que los expertos y los noticieros dicen que después de esto la vida no va a ser igual. Y yo creo que sí, I agree to it, you know, porque ha cambiado mucho. A menos en lo personal, me ha cambiado mucho. He estado en la casa más de un mes y nos ha cambiado en un mes, o sea, muchas cosas. Sí, la verdad que sí, porque yo creo que después de esto, que todo quizás vuelva como a, quizás no a la normalidad, pero ya a un mejor estado, la gente siempre va a estar preparándose para el futuro, ¿no? Porque creo que las empresas y las tiendas, todas las personas como que si se tomó algo de esto es que nadie estaba listo para algo así. ¿Me entiendes? Aún estando en el país más fuerte, en el país, el que le llaman el país de las oportunidades, ¿no? Aún ese país no estaba listo para algo así, ¿no? Y eso creo que nos hace ver que no hay nadie más alto y nadie más bajo, porque en eso todos fuimos afectados. Aquí sí, todos, cierto. ¿Me entiendes? Estaba leyendo un día yo sobre los artistas. Ellos están haciendo, ¿me entiendes?, millones, millones y millones. Pero estaba viendo yo la cantidad de algunos artistas que han perdido, que tenían ya todo planeado para los tours del año, todo lo que habían invertido, personas que habían invertido miles de dólares en la bolsa de valor. Entonces, ¿me entiendes?, no importa quién sea, nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Sí. Entonces, creo que en estos momentos nos enseña a nosotros a prepararnos para un futuro. No solo pensar en el presente, sino que también tener un futuro preparado. Sí, exacto. No, eso que mencionaste es bien interesante porque yo creo que, bueno, por eso te digo que nos ha cambiado mucho y hemos aprendido muchas cosas porque, número uno, nos tomó por sorpresa a todos, ¿verdad? Todos, o sea, ricos, pobres, clase media. Y una de las cosas que yo he entendido y he comprendido es que, bueno, en lo personal han habido momentos que he tenido 5,000 en mi cuenta, he tenido 10,000, 15,000 y a veces no he tenido cero.
he tenido cero. O sea, entonces eso me indica que de alguna u otra manera el dinero no lo es todo en la vida, porque los ricos, o sea, nadie se escapa. Nadie se escapa. Hemos visto, por ejemplo, algunos actores, muchos deportistas que incluso han sido contagiados y, bueno, gracias a Dios se han recuperado. Hasta ahorita creo que ni uno se ha muerto, de tal vez deportista o algún millonario, qué sé yo. Pero yo creo que todos somos vulnerables, ¿no? O sea, a cualquiera le puede llegar en cualquier momento. Entonces, hemos aprendido que, bueno, en nuestro caso, como cristianos, creo que vemos las cosas desde otro punto de vista porque entendemos que aunque nadie se quiera morir, ¿quién se quiere morir? O sea, si hicimos una encuesta, yo creo que de cada 100, o sea, fueron pocos que dijeran, no, yo me quiero morir, o sea, nadie. O sea, entonces, en nuestro caso un poco diferente, bueno, muy diferente porque entendemos de que, o sea, no somos eternos aquí, you know, we're not here for forever. Yeah. Entonces, nos da a entender que tenemos que estar preparados también de alguna u otra manera. Por eso yo digo que son tantas cosas que nos ha cambiado esto, la vida, porque a todos nos tomó por sorpresa. E incluso, o sea, en mi caso, en my case, había muchas cosas que había dejado de hacer con mi familia. Habían cosas que estaba dejando pasar o sea, por muchas cosas, ¿no? O sea, mucho trabajo, el tiempo en la iglesia, o sea, tantas cosas, ¿no? Que todo se te escapa. Entonces, a lo que voy es de que lo que tú mencionabas es muy interesante. Yo he escuchado también de varios, bastantes cantantes que tenían las giras. Algunos, o sea, lógico, no se notan tan preocupados, me imagino, en las entrevistas, porque, o sea, tienen mucho dinero, ¿no? Pero de alguna otra forma, como vos decías, la gente que ha invertido también en la bolsa de valores, o sea, la gente que se dedica a eso es, o sea, eso es como que, ¿verdad? Like, el fin del mundo. Yeah. Entonces, yeah, pero bien, o sea. Sí, no, la verdad que yo creo que este virus, esta pandemia nos ha enseñado mucho a todos, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido algo de esto. Creo que todos, a cada quien nos ha hablado de manera diferente. Y algo que tú mencionabas también en el área familiar. Yo te conozco, yo sé que trabajabas los 7 días, te levantabas temprano, te dormías temprano. Y como que el tiempo de la familia como que era mucho menos que comparada a otras familias, ¿no? Yeah, exacto. Por ejemplo, tenemos familias que disfrutan el fin de semana y todo, pero yo te he visto que has trabajado los 7 días. Yes. Yo creo que esto también ha sido como un break y como un acercamiento más profundo como familia, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya hablando más en mi caso personal, por ejemplo, muchos tal vez de los que van a escuchar este podcast saben de que o van a ver este video en YouTube o no sé, yo creo que me conocen y es bien interesante porque, por ejemplo, saben de que estuve contagiado, ¿no? con esto del virus y fueron en total como 21 días que estuve aislado y o sea, eso fue terrible para mí, terrible porque, número uno, soy una persona bastante, bueno, vos me conocés hace muchos años, o sea, me gusta bromear bastante con jóvenes, adultos, entonces, esos 21 días, o sea, me enseñaron mucho. O sea, me han enseñado bastante. Aparte del tiempo que ya salí, que eso fue como, o sea, como la libertad, ¿no? Eso fue como que entré en otro mundo. Yeah. ¿Por qué? Porque lo que vos decías es muy interesante. O sea, siempre he trabajado por 5 años, 7 días. Y incluso, y a veces no es que lo hagamos porque, o sea, queremos mucho dinero en los bolsillos, sino porque a veces la necesidad nos, por decirlo así, nos obliga. Uh-huh. Y entonces ver toda esta gente que o incluso a veces cuando se hacen en iglesia se hacen actividades mayo 20 vamos para el lago, entonces y toda la familia disfrutando el fin de semana, todas esas cosas yo las sabía, pero ahora las veo de otro punto de vista. Es más, o sea, ahorita le hice una promesa a Dios y le contaba a mi esposa hace unos días que una de las promesas que le hice a Dios que iba a dejar de trabajar los domingos porque por lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que estábamos hablando, o sea, toda la gente que se ha muerto de esto
y vienen cosas peores, entre paréntesis, ¿verdad? O sea, incluso la Biblia nos dice que vienen cosas mucho peor que, que esta, me imagino, ¿no? O sea, aunque no sabemos qué tan peor, pero me imagino que sí. O sea, la Biblia lo escribe. Pero lo que te quiero decir es que por ya esos 21 días aprendí tanto, tanto, muchas cosas, o sea, a depender de Dios, porque, o sea, una de las razones por las cuales trabajo los 7 días es por lo mismo, ¿no? Porque, o sea, la necesidad, por decirlo así, ¿verdad? Siendo el único que provee a la familia, pero toda esta gente que se ha muerto, o sea, han estado 10 días en el hospital y ya al número 12, 13 días, o sea, les quitaron todo el medicamento o los que estaban entubados y ya no están. Entonces, imagínate, $1,000,000 en la cuenta, ¿de qué te sirve? Yeah. No te sirve de nada. Entonces, o sea, tantas cosas, ¿verdad? El tiempo, el descanso personal, el tiempo con familia, a depender de Dios, muchas cosas, la verdad, muchas cosas. No, como mencionabas sobre eso de ser afectado por el virus, también mi persona, salí di positivo al virus. Y la verdad que, como tú dices, estar alejado es difícil, no es fácil. Uh-huh. Porque, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo me vine para Nueva York con mi familia y no es lo mismo estar en un cuarto encerrado que estar encerrados en una casa con familia, ¿no? Porque te pones a pensar, bueno, tú lo pasaste también, me imagino más que con los niños y todo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá me llevaba tés, me llevaba comida, pero me lo dejaba afuera. No de entrada. Pasaron, creo que como unos 15, 16 días o algo así, que sin verme, ¿entendés? A nadie. Crazy, man. Todo era por teléfono, por mensaje, por FaceTime. Y como que creo que fue un tiempo que también me ayudó en lo personal, en tener un tiempo a mí solo. Y no solo yo mismo, sino que con Dios también, ¿no? Que al principio, bueno, yo estuve como alrededor de 12, 13 días enfermo en Boston y por emergencia me vine para acá, para Nueva York. Entonces ya desde Boston ya estaba como sufriendo eso como en la soledad, ¿no? Algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Y creo que duele más porque tú escuchas ruido alrededor tuyo, pero como que no puedes ser parte de ese ruido, ¿no? Entonces fue donde yo le dije a Dios de que no fue un porqué de que no confiaba en Él, pero un porqué a veces pasan esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y no te voy a mentir, hubieron momentos que un lado de mi mente como negativo, pero tenía otro lado positivo, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar, ¿y yo por qué? Que mi familia aquí, mi mamá, ¿me entendés? Toda mi familia sufriendo, preguntando cómo estoy. Esperar los resultados del test y, ¿me entendés? Uh-huh. Cuando te dan positivo, que no puedes salir otros 15, 20 días. Entonces yo en mi mente como que yo decía, ¿cómo? ¿Por qué a veces suceden esas cosas, no? Y algo que a mí honestamente como que Dios usó esos días para en realidad tener una, como algo que yo les decía a los jóvenes ayer, era para tener como un, como que, así como tu teléfono, cuando sale un teléfono nuevo, tú sabes un update, ¿no? Ajá. Entonces, yo sentí como que Dios a mí me hizo un update en ese momento. Porque a veces Dios te prepara como para un upgrade, like if you want to upgrade yourself, pero antes de hacer el upgrade, tenés que hacer el update. Para poder, ¿me entiendes? Ver lo nuevo que trae ese update, tenés que pasar un proceso que carga y a veces dilata. Y creo que ese fue el momento en el cual Dios pudo usar para hablar conmigo y para poder conectarse y poder verlo yo a Él de una manera completamente diferente, ¿no? Lo principal, en mi mente sí, al principio, quiero ver a mi familia, quiero salirme de aquí, ya no aguanto. Pero luego Dios me mostró
de que lo que él quería era tener un tiempo a solas, ¿me entiendes? Uh-huh. Un tiempo en el cual yo mismo también pudiera calificarme, yo mismo pudiera ver mis errores, pudiera ver qué es lo que he sido, qué he hecho bien, qué he hecho mal. Y creo que esos días al estar encerrado me ayudaron mucho para ver la vida diferente también. Yeah. No, fíjate que, o sea, eso que vos mencionaste, mira, algo que, por eso que, o sea, God is God, man. Dios es Dios y, o sea, eso no, nadie lo puede discutir. Pero una de las cosas que es bien interesante de Dios es de que, o sea, aunque parece injusto a tanta gente que ha muerto, todo lo que estamos viendo, o tan terremoto, tanta gente que muere, pero Dios sabe, o sea, Dios sabe por qué, el porqué de las cosas. O sea, los tiempos de Dios son perfectos y Él nunca llega tarde, nunca llega temprano, Él llega siempre a la hora. ¿Por qué te digo eso? Es porque en mi caso, por ejemplo, te abro mi corazón y te soy sincero, en este tiempo, mi tiempo de oración con Dios y todo, había bajado muchísimo, o sea, muchísimo. Y una de las cosas que siempre lo hacemos, no te miento, con mi esposa y mis hijos todas las noches ahorita, número uno es el tiempo en familia, ¿no? Y número dos, siempre que oro y oramos es de que nuestro corazón después de esto no se enfríe, que no vuelva a ser el mismo. Esa es mi oración siempre, siempre, todos los días, porque como seres humanos somos bastante injustos, somos egoístas en el sentido que lo vemos incluso, o sea, alrededor del mundo, la gente cuando hay aflicción, o sea, incluso en las iglesias se llenan más, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiende a afligirse y dice, ¿y qué va a pasar? ¿O por qué? ¿O será que me voy a morir? O tantas cosas, ¿no? O preguntas que surgen en la mente, ¿no? Entonces, ¿dónde la gente o sea, nosotros como humanos corremos a Dios, ¿verdad? Y estamos ahí, o sea, estamos ahí, oramos mucho más, nos acordamos de Dios, por decirlo así. Pero ¿qué pasa cuando ya todo vuelve a su normalidad? Uh-huh. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar cuando pase todo esto? ¿Será que vamos a ser los mismos? ¿O será que ese tiempo va a ser un tiempo, como vos decís, de update, ¿verdad? Uh-huh. Me gustó lo que dijiste, o sea, ¿será que va a ser un update? Hablando de los iPhones, bueno, yo casi siempre he tenido iPhone, pero, o sea, once you do the update, no, oh, I don't like this update, I'm gonna go back to the old one. No, that's it, ¿verdad? Uh-huh. Hiciste el update y están los nuevos features o las nuevas opciones de esto, de mensaje, de foto, qué sé yo, ¿verdad? Y ya, entonces, pero, como decía, o sea, uno tiene que prepararse. Y una de las cosas que es bien interesante de esto, como te digo, es que comparto, o sea, tu idea. O sea, Dios de alguna manera nos ha hecho un update. Yo creo que a todo el mundo. Yo no personal, I don't know you, but yo no personal, dentro de unos días me toca trabajar de nuevo. Y, bro, yo me quisiera quedar aquí, man. Uh-huh. I wish I could stay here. Yeah. No porque I'm being lazy and not working, but because, I mean, ese tiempo ha sido un tiempo donde yo no personal, o sea, sí, lógico, ¿verdad? Nos aburrimos por estar encerrado tanto tiempo, y creo que a nadie le gusta. Los chicos se quejan de alguna manera, pero, o sea, hemos pasado un tiempo bien chévere, viendo películas, incluso anoche preparamos la cena todos, uno picando la ensalada, el otro haciendo una pasta, el otro asando el pollo, o sea, bien chévere, y son momentos que no tienen precio para mí, ¿verdad? Entonces, yo no, en lo personal, yo no nunca me he quejado. Aunque sí, o sea, esos días que estuve ahí, tal vez como la segunda semana, bro. Yo llegué a un momento que incluso, bueno, mi esposa se encargó de los niños. Y gracias a Dios, bueno, no sé si sabes dónde vivo, pero no es un apartamento grandísimo. Pero eso sí, bro, eso fue un milagro que nadie más se enfermó. Nadie más, porque el apartamento no es así como grandote, ¿verdad? Para sí. Tener mucho espacio. Nadie más se enfermó. Entonces, eso es like, man, like, that's a miracle. O sea, es un milagro. Eso no tiene precio. ¿Verdad? Entonces, ¿ah? No, eso es algo muy cierto que tú dices, que es algo que yo hablo con mi mamá y con mi familia, ¿no? Porque, bueno, cuando yo vine aquí, yo ya venía muy enfermo, ¿no? Entonces, yo bien solo, tenemos un cuarto en el basement. Yeah. Y ahí directo, nada de saludar,
¿me entendés? Que tu propio hermano te vean de entrar y vos no poder ni saludarlos, ¿me entendés? Entonces meterme un solo al cuarto y salí una vez, que fue para cuando me fui a hacer el examen. Y fue algo, y me entendés, cuando yo salí como que ya pude salir hubo un miedo, ¿no? Porque pues sí, es un virus que ni los profesionales saben en sí lo que, cuánto tiempo dilata, cuánto, si te puedes afectar otra vez. No, ¿me entiendes? No hay algo como que todavía la gente está aprendiendo de este virus. Entonces, con ese miedo, salía con máscara, con guantes. Ya luego el doctor me dijo que me podía quitar la máscara y como que ese miedo, ¿no? Porque uno no, quizás a uno no lo siente, pero el virus está ahí, va. Pero gracias a Dios, ya van más de 2 semanas que he estado afuera. Mi familia no ha sido afectada. Nadie ha salido enfermo y es algo de estar muy agradecidos porque, ¿me entendés? Es un tiempo en el cual te entra un miedo, ¿no? ¿Qué tal si mi hermano, mi mamá, mi papá se afectan? Sí, sí, exacto. Y ahora no soy yo el que está encerrado, sino que son otras personas. Pero creo que Dios ha sido muy bueno con nuestra familia. A pesar de, como tú dices, hemos tenido tiempos en los cuales hemos podido estar juntos y compartir, ¿me entendés? Y poder, hasta se aprenden cosas nuevas de la familia, ¿no? De que quizás uno solo está acostumbrado a venir, salir y ya va. Pero cuando te juntás, y algo de lo que hablaba también sobre el update del teléfono, que eso fue como que algo Dios me lo mostraba, ¿no? De que cuando sale un update, por ejemplo, si estás en el 13 y te sale el 14, el update 14 es porque, digamos, un teléfono nuevo va a salir o un teléfono nuevo salió. Entonces yo como que Dios me ponía en el corazón, ¿no? De que cada uno de nosotros estamos pasando por un tiempo de update porque algo nuevo viene. Y yo lo veo porque si leemos la Biblia, ¿me entendés? Dios nunca dejó que algo malo pasara sin luego él hacer su obra, ¿no? Entonces, yo creo mucho de que después de esto va a venir un avivamiento en el cual creo que Dios está preparando este momento, porque una vez esto, quizás no llegue a la normalidad, pero ya la gente pueda salir y pueda hacer sus cosas, va a haber mucha necesidad en este mundo. Va a haber, ¿me entiendes? Muchas personas que se van a quedar solos, que quizás su esposo o esposa falleció, ya sus hijos están en otros lugares. Creo que va a ser un tiempo en el cual Dios nos está preparando ahorita para poder luego salir y llevar su palabra, ¿no? Y no solo llevar su palabra, sino que mostrarle a la gente que no importa qué tan oscuro sea el túnel, es algo que yo te decía, lo que quería hablar, y es lo que Dios me habló mucho a mí. Porque yo cuando me di cuenta que estaba enfermo y hablé con mi mamá, yo le dije, yo me tuve que hacer fuerte. Fue un momento en el cual, porque me entró como un miedo y una tristeza, ¿me entiendes? Y yo rápido, y yo le hablé a los que más cercanos míos y les dije, hey, listen, I'm positive. Y no, salí positivo y todo. Pero yo por dentro, yo I hung up y yo, ¿me entiendes? Llora, you know, because no sabía qué es lo que iba a pasar. Una cosa es escuchar que alguien tiene el virus y otra cosa es que te digan a ti, hey, saliste positivo. Y creo que fue un momento muy como triste, un momento bien difícil en el cual traté de esconder, pero fue ahí cuando Dios me agarró, ¿no? Cuando yo sentí el abrazo de Dios. Y ahora que estoy con mi familia, ¿me entiendes? Yo por mí, si yo supuestamente el 18 empezamos a trabajar otra vez, pero si no, yo prefiero quedarme aquí, ¿me entiendes? ¿Para qué arriesgarme, ¿me entiendes? ¿Para qué? Y peor en una ciudad. Yo estoy aquí en un pueblo, casi en medio de la nada, en una montaña, ¿me entiendes? Tú ves alrededor, aquí hay mucho espacio. Los vecinos no es como allá en Boston, que están, ¿me entendés?, a la par. Y aquí quien tiene su espacio, puedes caminar. Nosotros todas las noches con mi hermano nos vamos a dar una vuelta. O sea, es como una mía y algo. Y te encontrás unos 4 o 5, ¿me entendés?
pero porque es un pueblo bien callado, es un pueblo en el cual la gente también como más segura, ¿no? Porque hay mucha gente mayor también aquí. Y sí, no es como en una ciudad que tenés que ir para arriba, para abajo, que el tráfico, si no me voy antes. Entonces, it's a whole different world, you know? I remember, I've been there. Me acuerdo que to go to the supermarket or any convenience store, you gotta drive, bro. Yeah, aquí no hay, creo que pasa un bus, like just once, yeah, y de regreso. Pasa la mañanita y después en la noche, y como quien dice, ya estuvo. Entonces, y me entendés, aquí un tráfico, tenés 3-4 carros enfrente, ya estás en tráfico. Pero, no, yo creo que, y es algo que te mencionaba, ¿no? Fue un tiempo en el cual yo estaba en un momento muy oscuro, en un cuarto, ¿me entendés? Que no podía salir de esas cuatro paredes. Llegó un punto como que ya me sentía como hasta, ¿me entendés? Incómodo. Incómodo. Ajá. Yo le daba vueltas a la cama como para decir que estaba caminando y ponía música, los audífonos. Y la verdad que es ahí donde, en el momento más oscuro, fue donde Dios me mostró que yo soy el que tengo que ser la luz. Mm. Porque yo soy un portante de su espíritu, ¿no? Y es como Dios me hablaba, ¿no? De que puedes estar en un cuarto muy oscuro, pero si tú estás ahí, Dios está contigo. Yeah. Y entonces aprendí mucho en esos tiempos, hice devocionales, leí la Biblia, como tú dices, ¿no? No es lo mismo, no, el nivel de oración no era, digamos, al nivel que Dios quizás quisiera que estuviera, ¿no? Y es ahí donde Dios me mostró tantas cosas y creo que Dios se mueve mejor en tus peores momentos. Porque es ahí donde te das cuenta que como ser humano no sos nada. Sin Dios no sos nada. Y creo que eso a mí honestamente me ayudó mucho. Yo creo que algo que le quisiera decir a las personas también es de que muchas veces nos enfocamos mucho en lo negativo. Y cuando nos llenamos mucho de negativismo, nosotros mismos salimos afectados. Yeah. Yo creo que es el tiempo de personas que están con sus familias, compartan con sus familias, con sus hijos, hermanos, si están juntos en el mismo lugar. Y creo que no solo eso, sino que tener un tiempo también como familia, un altar para Dios, ¿no? Y no sé, creo que la verdad que Dios de todo esto está haciendo como un cambio en la vida de cada uno de nosotros y un cambio que nos está preparando también para algo nuevo que Él tiene para nosotros. Sí. No, claro, fíjate, y una de las cosas que experimenté bastante y Dios tocaba bastante en mi corazón es de que nosotros que le servimos a Dios y creemos en Dios, tenemos esperanza. Porque, mira, yo hubo como la segunda semana, te contaba, después, bueno, prácticamente sí, fue la segunda semana cuando ya regresé de la emergencia y me estaba recuperando ya. Recuperando, pero fue un momento donde, difícil, man, difícil por muchas razones, pero una de las razones por las que digo que fue muy difícil es porque llegó un momento que la ansiedad invadió mucho mi corazón. O sea, la ansiedad, bro, invadió tanto mi corazón que llegué hasta el punto, man. Oí bien, llegué hasta el punto, una madrugada, que ya, bueno, mi mamá me trajo la medicina que me tocaba, los antibióticos, y estaba tan ansioso que yo le dije, mamá, o sea, yo ya no puedo, o sea, no aguanto ya. Pero esa era la ansiedad que me estaba atacando. Yo le dije, no puedo ya, o sea, yo no sé qué hacer. Llevaba como 3 días sin dormir, directos, straight, sin dormir. Entonces, imagínate, estando en un cuarto pequeño encerrado, abría la ventana, sacaba la cabeza, ponía música, ponía alabanza, prédicas, y nada, sentía que como que llenaba de paz mi corazón, ¿me entiendes? Entonces, a lo que voy es esto, o sea, ¿qué pasa de la gente que ahorita todavía mucha gente está infectada, que está entre la vida y la muerte? O sea, ¿qué pasa de esta gente que no cree en Dios? O sea, no tienen a Dios en su corazón, no tienen esperanza. Porque en todo esto, Dios es nuestra esperanza. Sí. Dios es nuestra esperanza.
Y uno de los versículos bíblicos que bueno, incluso he estado poco a poco trabajando una canción que está en Salmos 63, 1, 2, versículo 1, 2 y 3, que habla acerca de que la misericordia es mejor que la vida. Y es una gran verdad. O sea, la vida puedes estar 40 años aquí, 50, y bonito, o sea, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de frustración, qué sé yo, pero la misericordia de Dios es mejor que eso. Es mejor que eso. La esperanza de Dios es mejor que eso, ¿verdad? Entonces, es una gran ventaja la que nosotros tenemos como cristianos, como gente que creemos en Dios, que, mira, aquí estamos, gracias a Dios. Y otra de las cosas que te iba a decir que comprendí es de que, aunque es triste pensarlo de esa manera, y mucha gente se ha ido sin Dios, entonces, o sea, es bien difícil. ¿Por qué? Porque entendí que, o sea, en esta vida somos pasajeros. Vamos, like, you know, de pasada. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Aunque los 40 años, 50 que hemos vivido aquí, los hemos disfrutado. Yo no me quejo de los 35 años que tengo. O sea, los he vivido bien chévere. He pasado momentos horribles. Tantas cosas. Pero yo creo que cuando nos ponemos a pensar que la misericordia de Dios es mejor que la vida, como decía el salmista, y saber que Él es nuestra esperanza, yo creo que, o sea, por eso como mucho, el dicho, mucha gente lo dice, o sea, si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Sí. La verdad que, o sea, es una gran verdad. Es no, una gran verdad. Sí, la verdad que en estos tiempos te das cuenta, ¿no? De tantas cosas. Y bueno, como tú decías, que me alegro de escuchar eso, ¿no? De que estás trabajando en una canción. Y creo que, como tú, yo sé que eres una persona muy apasionada en lo que es la alabanza y en todo alrededor del servir, ¿no? Y aunque yo me tomo mi tiempo tomarte fotos buenas, pero aunque no las subas a Facebook. Déjate otro donate. Bro, tenemos que sanar el corazón, man. No, sí, yo creo que... You have to heal our hearts, bro. Que, por lo menos en Zoom hay que tener un encuentro. Bro, es que tanta gente, man, hay muchos que han tomado fotos que, o sea, a veces no sé cuáles son las tuyas. Pero la que pusiste de perfil, eso sí. Es tuya, ¿verdad? Sí. Ya te voy a hacer hashtag te voy a hacer y te voy a taggear. No, y hablando de eso, ¿no? En las áreas, yo creo que en lo personal es una de las cosas que yo más extraño. Los domingos no son iguales sin levantarme temprano, irme para la iglesia, preparar todo, y puede ser de que quizás muchas personas solo den la bienvenida o solo tomen fotos o solo, en realidad es algo que te acostumbras a hacer, ¿no? Yeah. Y yo a veces me entiendes, extraño eso, ¿no? Sí, sí. El poder de entrar a la iglesia, capturar. Para mí el tomar fotos es una oportunidad que Dios me da, porque el poder capturar una foto, ¿me entendés? De alguien adorando, de alguien alabando, o de una palabra o algo, siento yo, a mí me trae mucha alegría, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que es una de las cosas que yo más extraño, la verdad, el poder estar en la iglesia y el poder, ¿me entiendes? Bromear con mis amigos de iglesia, ¿me entiendes? Yeah. Siempre, no solo el servir, sino que también el poder compartir con personas cercanas, ¿no? Yes, yes, ajá. Uh-huh. Y, ¿no? Antes de finalizar, te tengo unas preguntas que a mí me gustan. Sí. Let's do it. Vamos a ver. Vamos a ver cuál te voy a hacer. ¿Qué son tres cosas que José Barriento no puede vivir sin esas cosas? What are three things that you can't live without? ¿Hablas generalmente, o sea, incluyendo todo o certain things? En general, ¿qué son esas tres cosas que José Barrientos necesita en su diario vivir? Número uno, grilling, bro. Carne asada todos los días. I know you love that, bro. No, fíjate, hay muchas cosas. Número uno, bueno, en sí no me gustaría como decirlo, o sea, esta es la número uno, pero
por decirlo así, yo creo que número uno es mi familia, bro. O sea, he disfrutado tanto este momento, familia, aunque, o sea, no todo el tiempo estamos aquí, ¿verdad? Sí, pero, o sea, el estar aquí con ellos, comer, cenar juntos, almorzar juntos, o prepararles, aunque no lo creas, esos días me he hecho bastante chef. Entonces, les he preparado su sándwich o la cena, o incluso a veces, de vez en cuando, les encantan las tortillas, les hago sus tortillas. Entonces, la familia, o sea, no sé, sinceramente, a veces creo que lo he hablado con mi esposa y me pongo a pensar cómo sería mi vida sin ellos. Y la verdad que, o sea, no sé, no me veo sin ellos. No me veo sin ellos. Y esa es una cosa que creo que no podría vivir sin ellos. Número dos es la música, bro. O sea, he estado aquí, I'm sweeping, I'm mopping, I'm washing the dishes, I got music, man. Voy en el carro, necesito música. Esos días estaba grilling outside, tenía música, o sea, I don't know, no me veo sin música. Y número tres, I don't know, sí, man. No sé, fíjate la número tres. Te la dejo de tarea para que la pienses. No, hay muchas cosas que podría decir, pero es like, you know, no sé. Pero esas dos cosas creo que son bastante like, relevantes. O sea, yeah. Like, I don't know. I mean, you know. But yeah. Y antes de finalizar, ¿qué fueron unas palabras que tú le dijeras a las personas que están escuchando en este momento, que nos están viendo? Y no solo que palabras en sí, digamos, sino que personas que quizás, ¿me entiendes?, están pasando un momento como tú dijiste que pasaste, ansiedad, o quizás se sienten tristes, débiles, negativas, o están teniendo quizás un tiempo muy difícil en eso, ¿no? No sé, algunas palabras que tú quisieras dar antes de finalizar. Sí, dos cosas que, bueno, aprendí mucho en lo personal, y que todos, una de ellas la conocemos, es la fe. El Señor en la Biblia lo compara con un granito de mostaza. Hace como, ¿qué? Como 4 semanas por ahí. Sí, por ahí unas 4 semanas. Vos creo que estabas ahí. ¿Te recuerdas que Christian, el pastor Christian Cole estuvo predicando acerca de, incluso llevó un bote y llevaba mustard seeds, ¿verdad? Y yo me acerqué porque yo las he visto en fotos y todo, pero nunca las he visto así físicamente, y me acerqué. Y es bien chiquitito, bro. Like, bien chiquito. O sea, y es tremendo como Dios, incluso dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, incluso lo compare, le dice, si le dijeras a esta montaña, dice, muévete de aquí y vete para allá. O sea, sería posible, ¿verdad? O sea, ahora en día, yo creo que esa comparación tal vez no es igual como a la actualización, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo. Pero, o sea, si Dios nos dice que con un granito de mostaza pudiéramos hacer mucho, y es tan pequeño, o sea, es algo like, es algo pequeño que Dios nos pide, yo creo que pasarían muchas cosas en nuestra vida. Muchas cosas cambiarían en nuestra vida en un instante. Entonces, una de las cosas que podría decirle a alguien es ten fe. O sea, no pierdas la fe. Incluso el dicho dice que la fe es lo último que se pierde, y es cierto. O sea, porque es lo que yo te decía, o sea, con la fe, o sea, si tú tienes la fe, y cuando hablamos de fe, o sea, sabemos que Dios es el que va en ese círculo, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, porque una de las cosas que yo no te miento, por mucho tiempo, mi fe ha sido bastante, ¿cómo te digo?, cuestionable, en el sentido de que me preocupo, ¿eh? Oh, y no hay para comer, o no hay para los biles y esto. Entonces, y ahí mi esposa, ella sí, o sea, por ella sí que tiene mucho más fe que yo, porque ella me dice, no, tranquilo, Dios va a proveer, y esto y lo otro, y va a hablar. Eso es número uno. Y número dos, hablar con Dios, brother. Hablar con Dios. Porque, como te decía yo, ni el más millonario, de nada le sirve. No solo ahorita, pero ¿cuánta gente, brother, hemos visto? ¿Cuántos cantantes se han suicidado? Económicamente no ha sido el problema. Yeah. El problema ha sido emocionalmente. Ya no están.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos momentos, porque cuando somos injustos, muchas veces cuando las cosas están bien, hasta nos olvidamos de Dios. No sé si tú lo ves de esa manera, pero nos olvidamos de Dios. Entonces, pero cuando las cosas están mal, entonces es donde más cerca queremos estar de Dios, ¿verdad? Entonces, la lección es que la verdad que no importa qué tan difícil sea la situación o el problema que estamos pasando, acercarse a Dios. Acercarse a Dios y hablar con Él, o sea, como un amigo. Hablar y hablar, porque la verdad que, aunque hay muchas veces que sentimos que Dios está muy lejos, es cuando más cerca está Dios, pero tenemos que hablarle, ¿verdad? Es algo que mencionaste esa noche, todos los días a las 10 de la noche, nosotros oramos con los jóvenes. Y, me voy a conectar hoy. Ya, yeah, bro, a veces tenemos 20 y algo, 40 y algo, a veces somos 10. Pero algo que ayer Dios me ponía en el corazón era eso. Y por eso me quiero comentar eso. Porque yo anoche les decía, ¿no? De que es tan fácil, pero es tan difícil al mismo tiempo. Porque yo les mencionaba también lo de un granito de mostaza. Yeah. Yo les decía, es que es algo tan, tan pequeño. Y eso nos demuestra en realidad nuestra fe, ¿no? Porque yes. Imagínate... Yo creo que nuestra fe, yo como yo lo veo, es, obviamente, literalmente no le vamos a decir a una montaña que se mueva. Sí, exacto. Pero cada uno de nosotros tenemos montañas en nuestras vidas. Yo una montaña lo veo como un problema, ¿no? Para mí una montaña es cualquier problema que el enemigo te haya puesto enfrente de ti. Y algo que yo les decía a ellos de que como jóvenes quizás no tengan muchos problemas. Pero nuestra fe tiene que estar a un nivel que nosotros no veamos el problema como algo negativo, sino que veamos un problema como algo positivo. Porque yo soy una persona de que yo sé, yo he vivido, tú sabes, parte de mi testimonio. Yeah. He tenido metida de patas, como nosotros le decimos. Yeah. Me he equivocado varias veces. Uh-huh. Y personas que ven esto saben en realidad... De ser un Hugo querido a un Hugo no tan querido, ¿me entiendes? Yeah. Por los errores que yo cometí. Uh-huh. Yo creo que después de todo ese tiempo que pasé, Dios me mostró en realidad lo que es tener una relación con Dios. Yeah. Porque yo, ¿me entiendes? Crecí en un lugar cristiano, pero tuve como ese tiempo de rebeldía, vamos a decir, yeah, yeah. ¿no? Uh-huh. Y en el cual Dios me tuvo que tirar al suelo para yo darme cuenta lo que Dios en realidad quería conmigo. Entonces yo siempre digo que ese granito de mostaza tenemos que usarlo para declarar que los problemas se muevan, que yeah. esos problemas no nos detengan. Declarar sanidad sobre nosotros. Es una de las cosas que yo todos los días declaraba sanidad. Porque una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es declararlo. Uh-huh. Y yo creo que lo que yo les puedo decir a las personas que declaren sobre sus problemas, declaren sobre su familia, declaren sobre sus amigos. Un amigo mío un día me mandó un mensaje y me dijo, hey, bro, acepté a Jesús en un live stream. Wow. Yeah, yo me quedé con la boca abierta porque una persona que yo no la miraba, ¿me entendés? Que iba a ir a la iglesia. Mi propio como judgment me decía, él no va a estar. Y aunque cuando hablábamos, a veces él me decía otras cosas, me cambiaba los temas y el poder, él me entiende, ahora está tocando piano y está aprendiendo música de Chris Tomlin y me mandó el audio, está grabando audios y fue algo que me llamó mucho la atención. Y yo digo, la mayoría de mí me decía que él no iba quizás a ser un día cristiano, pero Dios me cayó tanto y me dijo, si tuvieras, ¿cómo es eso? Como si tuvieras fe, ¿cuánto cambio no podríamos traer como a la comunidad, no a la humanidad? Yeah, I agree. So, Barrientos, muchas gracias por Poquito. Haber Thank you, man. Eso. Yeah, yeah. La verdad, sabes que te quiero, te amo y igualmente, te extraño. Siempre pidiéndole a Dios que pronto podamos estar juntos otra vez en la iglesia. Este summer te voy a invitar a comer aquí, ¿oís? Un asadito que. Oh, man. La carne así, the steak. The steak prep for like 3 days, bro. Ooh, no, two, three days. Uf.
like you see that juiciness, you know. No, like, me está dando hambre, solo comiendo, estaba hasta cuarentena. Lo bueno de esto es que solo esto enseñamos, ya de ahí abajo, ¿no? No, but thank you, bro. Appreciate it, man. No, you know, I have lots of love for you. Yeah, same here, bro. Please, you know, contact. I'm heading back soon, so. Cool. But no, I really appreciate it. I'm really thankful for you to be part of this. And I know, you know, my goal is not to be listened to thousands. My goal is for one person to get something good out of this. Yeah. No, sounds good, bro. But keep it up, man. I really appreciate it. And I love you a lot. And yeah, same here, bro. Send the love back. Yeah. A toda tu familia. Un abrazo. Y gracias, bro. Same to you, man. Comunicación. Stay tuned, yes, guys, bro. For the next one. Yep. Thank you, bro. All right, bro. All right.